bonito que cuando uno viaja, conoce otras culturas, sitios exóticos. ¡Qué chorrada! No sé quién se inventó eso. O sea, que se inventó eso nunca ha viajado, porque a mí me ha pasado de todo. A ver si me entienden. Mis primeros recuerdos de la infancia, tuve que ir a Costa Rica, que mi familia, tengo familia en Costa Rica. Recuerdo que fuimos a un restaurante muy bonito, estaban todos allí esperando. Y llego yo y se me ocurre pedirle al mesonero unas pajillas. Y se las digo, como se dice en Venezuela, por favor, me da dos pitillos. Pitillos. A ver, el representante es el menor que me está pidiendo tabaco. Está lo mismo que aquí. Vamos. Pero de mayor no me fue mucho mejor. Recuerdo mi primer trabajo, tuve que ir. Primer viaje al exterior, bueno, profesional, el ingeniero y tal, me voy a México. En México, pues yo llegué como en otoño, ya sea unos 17 grados, que no es tanto. Pero yo vengo de Venezuela, toda mi vida he estado con 30 grados, me estaba muriendo del frío. Hace una semana que lo tiraba en la cama, o sea, no me podía levantar. Bueno, por fin voy a la oficina, llego a la oficina, todo el mundo me pregunta, ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí. Lo siento, se me olvidó la chaqueta y me enfermé. Entonces me quedé en duro para ver. Resulta que en México chaqueta significa masturbarse. Y estaba diciendo textualmente, me enfermé porque se me olvidó masturbar. Bueno, como verán, mi imagen profesional quedó por el piso, no volví a ir más, ¿no? Pero hablemos de viajes exóticos. También por trabajo tuve que ir a la India. Allí, bueno, me pasó de todo. Fui originalmente por 2 semanas y pasé 3 meses. Tú sabes que has pasado mucho tiempo en un sitio porque te empiezan a invitar a bodas, a bautizos, a entierros. Bueno, a mí me invitaron a una boda. La boda, ya te sabes, la has visto por televisión, una cosa exótica, una cosa. Pero lo más raro que me pasó fue entrando a la boda, te dan un recuerdito, un souvenir. ¿Qué creen ustedes que me dieron? ¿Una flor? ¿Un adorno? ¿Un coco? ¿Ah? ¿Un coco? ¿Qué hace? Yo toda la boda me la pasé con el coco ahí. Ahí lo tengo en la casa, le estoy enseñando a hablar a ver si me dice que iba a esa boda porque no entendí nada. Pero hablemos de cosas serias. Cuando tú buscas a tu pareja, pues tú tratas de buscar a alguien afín a ti. Lo más lógico sería, en mi caso, buscar a alguien venezolano, una chica venezolana. Pues yo, con el tema intercultural, me busqué una argentina, ¿verdad? Bueno, con mi esposa me ha pasado a mí de todo. Desencuentros, que no entiende lo que está diciendo, que pásame. Lo más gracioso, recuerdo una de las primeras cosas, cuando fui a Argentina la primera vez, le di la mano de mi esposa, mi futura esposa. Llego allí, primer comentario de mi suegro y el narcotraficante colombiano este que viene a hacer aquí. Papá, que es venezolano y es ingeniero. Esa es la misma cosa. Pero bueno, vamos a ver el comentario del futuro suegro. Bueno, venga, va. El primer encuentro familiar. En Argentina es muy importante el mate. Es una cosa familiar, es lo primero que te dan antes que inclusive la barbacoa. Y bueno, a ver de qué se trata esto, un té, una cosa religiosa, recordarte contigo mismo, qué sé yo. Trae el mate de mi esposa, un agua ahí flotando, un montón de monte de hierba. Se supone que el narcotraficante soy yo y tomándose. Bueno, empiezo a mezclar eso, a ver si en mi idea de que se disolviera algo, se hizo un mezclote ahí que sonó de quien se lo tomara. Pues madre mía, ¿cómo salgo de esto? Bueno, pero para remate. El agua que usan, no les exagero, la hierven y la ponen. O sea, la hierven y te la ponen. Y para remate, el pitillo, que aprendí a decir bombilla, como saben, lo primero que aprendí a decir en cada país es el pitillo. Allí se dice bombilla, la del mate, es de metal. Así que me quemé, pero hasta el alma. O sea, una cosa que. Todavía tengo el souvenir que me trae es la lengua quemada. Y bueno, vamos a esperar a ver que esto ya me lo puedo tomar, a ver si se enfría. Eso viene mi esposa. ¿Pero qué has hecho, Rubí? ¿Qué
¿Qué le hiciste al mate? Y bueno, lo pesqué un poquito, a ver qué. No, pero es que eso. Hay que tirarlo ahora. No, 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 déjame, yo me lo tomo. No, no. Resulta que en Argentina, pues el mate, como les digo, es familiar, pero no es que le dan un vaso a cada uno. No, no, es uno solo para todos. O sea, van sirviendo, el siguiente está esperando, le vuelven a echar agua, le vuelven a echar agua y van haciendo como rondas. Así que el encuentro familiar, pues, que es regalete, que me pelaron, porque no servía para nada. Pero los típicos comentarios que yo me imagino. Yo creo que estás, ¿qué hizo este pelotudo con mi mate? Se lo quería fumar en vez de comérselo. Así que, señores, está muy bien el intercambio cultural, muy lindo el sitio exótico, pero mira, como en tu casa, en ninguna parte. Y ahora 2 minutos para volver.